están los guerreros del hombre de Dios. ¿Cuál de nuestros guerreros será el elegido? Para que Dios manifieste su voluntad, y sea cual sea, le diremos al Señor, amén, así será. Dios del agua dice que uno de nuestros guerreros... Cuando yo oí una voz muy fuerte, una voz como estruendo, como corrientes de muchas aguas, y sorprendido y asustado, yo le decía, yo no voy a hacer nada. Se acercaba uno y me decía, mi Señor, yo sé que usted es, porque aquí hay alguien que me está diciendo que usted es el que era elegido. Ahora hay alguien que me impulsa a gritar, que es usted. El momento ha sido llegado, hermano. Tu hermano va a decirles una manifestación que hubo. Yo tuve un sueño. Tenía un sueño. Dios del agua me dijo que Triquitrán es el elegido. Escuché una voz que me decía, Nazón es mi escogido. Yo me alegraba en el Señor. Tenías razón, Tracatrá, ahí viene el elegido. Tú eres el elegido por los dioses. ¿Y cómo lo supieron? Los dioses nos lo acaban de decir. Y él me decía, Nazón, tú estarás al frente de este grande pueblo. Yo le decía al Señor, no, Señor, yo no voy a hacer nada. Pues tienes que obedecer, porque si no los dioses te van a castigar. ¿Aceptáis mi ministerio? Y yo moveré sus corazones para que te acepten. Consolar a mi pueblo.